eventos o dos campañas, por así decirlo, de malware a través de SMS. Uno se dio en agosto de 2015, se dio justo días después de que la Secretaría de la Función Pública dio carpetazo, por así decirlo, o exoneró al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Hacienda Luis Videgaray sobre el caso de la Casa Blanca y de la Casa de Malinalco. Días después de que se hace este informe público, a mí y a varios miembros del equipo nos llegaron SMS falsos que robaban la identidad de Uno TV, diciendo que Presidencia analizaba demandarnos por difamación y que nos llevaría a la cárcel del presidente Enrique Peña Nieto. Yo me puse en contacto a través de Twitter con un editor de Uno TV, y él me dijo, esta cuenta es falsa, nos están robando la identidad, nosotros ya la hemos reportado, pero no ha pasado nada. El año pasado, en mayo de 2016, comenzó a llegar SMS, tanto significativos, por así decirlo. Era bastante vulgar el mensaje, era como, tienes los huevos de ver a tu pareja cogiendo conmigo, entra este video, ¿no? Y así como que, muy soez, ¿no? Y ya ahí fue cuando dije, esto está raro. No, en ningún caso lo sabrí, sí sé que de qué se trataba, pues, ¿no? O sea, pero sí me pareció cómo fueron de algún modo haciéndolos cada vez más personales, ¿no? Se trata de un software que opera como un fantasma y así, invisible, toma control de todos los aspectos del iPhone. Con dar clic en el link enviado, Pegasus entra al dispositivo y recopila una enorme cantidad de información y datos del celular de quien espía. Mensajes de texto, eventos en el calendario, correos electrónicos, mensajes en WhatsApp, registro de llamadas, entre mucha otra información que es enviada a quien esté operando el espionaje. El espionaje digital es algo que está afectando a los periodistas, no solo como actores públicos, sino que también afecta a toda la sociedad. Investigar, criminalizar y violar la privacidad de los periodistas afecta el flujo de la información, no solo dentro de las redacciones, sino la información que debe llegar a la sociedad. Los periodistas no somos los enemigos, los periodistas no necesitamos ser vigilados, nosotros somos quienes debemos vigilar al gobierno, a los actores públicos, a los políticos. No nos vamos a callar.